Avui s'ha presentat la campanya de matriculació del curs 2022-2023 del campus d'Alcoi de la UPB, en un acte que ha comptat amb la presència de Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi, i Marga Cabrera, directora de comunicació de l'UPB. La Universitat Politécnica de València està de moda i el campus d'Alcoi de la Universitat Politécnica de València està de moda. ¿Y por qué está de moda? Pues porque tiene aquellos títulos que representan la capacidad formativa tecnológica del futuro y que remanda a la sociedad. Este año en marcha el grado de informática y robótica industrial. Eso es estar de moda, eso es estar atento a las necesidades industriales del momento. Pero también en Alcoy, en el campus de Alcoy, tenemos ese grado. Tanto en el campus de Vera como en el campus de Alcoy tendremos el grado de informática en marcha. ¿Y por qué sigue estando de moda? Pues está de moda el campus de Alcoy porque tiene grados de gran demanda, como es el grado de Ingeniería Mecánica, el grado en Diseño Industrial, la licenciatura en Administración y Dirección, bueno, el grado en Dirección, ahora ya es grado en Dirección y Administración de Empresas, tiene el grado de Informática, tiene el grado de Electricidad, que sabemos que está todo lo de las energías verdes relacionados, el futuro energético, el grado de Química, que es muy sostenible en cuanto al sector cosmético y de alimentación que hay en estas comarcas y en este territorio, y tiene los dobles títulos de Informática y Administración y Dirección de Empresas, que también demanda mucho la sociedad industrial, y con Gandía colaboramos en el título de Administración de Dirección de Empresas y Turismo. Y tenemos una cosa importante, y es que el alumno es capaz de generar industrias o trabajar en lo que llamamos la generación espontánea. Es un proyecto, o los proyectos y ideas que la Politécnica lleva trabajando más de 30 años y que van consolidándose. La Politécnica pone medios para que el alumno no solamente tenga una vocación teórica en las universidades, sino que tenga todos los medios prácticos que necesita un alumno con conocimientos tecnológicos y que debe afrontar los retos del trabajo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues es dar servicio a los alumnos que vengan a estudiar a este campus y animo a los alumnos a que se matriculen en la Universidad Politécnica de Valencia y en el campus de Alcoy, porque, como he dicho, el campus de Alcoy y la Universidad Politécnica de València estamos de moda. Una campanya de matriculació que aquest any porta el lema UPV-XXL, per a un talento sin límites, amb l'objectiu de mostrar tota l'oferta formativa que presenten en graus i màsters oficials i, a més, captar talent de futurs alumnes. El objetivo principal es mostrar toda la oferta formativa que tenemos en grados y en máster oficial. O sea, no todos los títulos que tiene la Universidad Politécnica, sino los que son oficiales. Y objetivos secundarios, pues por un lado es visibilidad, que se dé a conocer la UPV hasta donde lleguemos, y por otro lado es captar leads. Estos son todas las personas posibles interesadas en estudiar con nosotros para ofrecerles la información que les pueda venir bien. Esta es una página web que hemos hecho, upvxxl.es, donde al final el objetivo es captar los leads, que la gente se pueda suscribir y contactar con ellos. Son 40 grados, hay muchos grados nuevos y es difícil llegar a darlos a conocer a todos uno por uno, entonces los hemos unificado. También hay 13 dobles grados y también tenemos los títulos del máster, grado más máster, que seguramente todavía no nos han informado. Se podrán inscribir los futuros alumnos. Por otro lado está toda la opción de másteres oficiales, que tenemos más de 70, también se pueden informar desde aquí. El procés de preinscripció arribarà en juny, després de saber els resultats obtinguts per la prova de selectivitat, i a partir de juliol els alumnes podran fer la seva matrícula.